Ay, 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 ay. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, amigo o amiga? que te gustan nuestras charlas, Hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante. Fíjate que hoy vamos a platicar de un medicamento que a mí me encanta, me fascina, se me hace hermoso porque puedo dar el ejemplo de por qué prescribimos un solo medicamento. Y te lo explico así. El medicamento que vamos a ver el día de hoy se llama Eparsulfur y Eparsulfur es la combinación de una flor de azufre con la cáscara de una ostra. Uh -huh, sí, ¿Lo sí. dije bien? Sí, exacto. La parte del calcio, digamos, uh -huh. de la ostra, la parte blanca interna. Ajá, que sería técnicamente sulfur y calcárea carbónica. Correcto. Uh -huh. Así tal cual. Entonces, cuando Hahnemann se pone a experimentar este medicamento y de forma natural hace esta mezcla, y comienza su experimentación, se da cuenta que, que genera una patogenesia totalmente nueva. Entonces, cuando nosotros, eh, o bueno, cuando los pluralistas mezclan los medicamentos, no se dan cuenta que pueden llegar a generar una patogenesia nueva. Entonces, por eso nosotros prescribimos un solo medicamento, porque la experimentación se hace con una sola sustancia a un determinado grupo de personas y sabemos qué es lo que cura ese medicamento de acuerdo a la experimentación pura, uh -huh. ¿cierto doctor? Sí, así es, además quisiera agregar a lo que estás comentando, Hahnemann conocía ya calcaria y conocía sulfur, conocía sus patogenesias, uh -huh. nunca imaginó que al mezclarlos estos desde el punto de vista eh, forma cruda y luego hacer un medicamento para experimentarlo, iba a encontrar un, me un medicamento altamente violento, Uh -huh. Muy, muy violento, ¿no? Entonces, no sabemos cuando se hacen combinaciones de medicamentos homeopáticos qué tanto se puede, se puede eh, eh, ocasionar dentro del organismo, ¿no? Exacto. razón por la cual... ¿Qué tanto es la modificación a la personalidad, ¿no? Es correcto, así es. Bien, pues buenas noches a todo el auditorio que está empezando ya a conectarse, gracias a nuestros productores, el señor Raúl en la consola y el señor Eliseo en el audio y en las cámaras. Gracias, Javier, por la invitación. A todos los lunes estar aquí contigo, y pues bien, comentas tú, hoy vamos a hablar de un medicamento que es uno de nuestros grandes policrestos y que, aparte, es bastante prescrito, uh -huh. ¿no? Porque tiene un, F, un, una, un centro de acción muy importante, por ejemplo, en glándulas, principalmente en la parte de la garganta y eh, en algunas otras partes del cuerpo, como lo vamos a comentar en un ratito más. No, no, este. ¿Cómo se dice? Eh, para, para poderles dar un, una muestra, ¿no? El día de ayer, mi hijo en la mañana se levantó diciéndome que traía un poquito las anginas inflamadas ¿Nimadas? y que le ardían mucho, le revisé, le di una tomita de parsulfur y a las dos horas ya estaban perfectamente bien. Muy bien. ¿no? Sí, de hecho, se supone que este es uno de los medicamentos con mayor acción en glándulas. En glándulas, así es. Uh -huh. Y eh, Perdón. <coughs> Su acción principal es en la mucosa del sistema respiratorio. Uh -huh. Esta es una de las características de este medicamento. Son sus secreciones verdosas, Así ¿no? Es. O para personas sumamente sensibles a las infecciones. Uh -huh. Te recuerdo, dale me gusta, comparte este video y si nos acompañas hasta el final, vas a escuchar cosas sumamente interesantes. Te invito a que te diviertas y nos acompañes el día de hoy. Así es. Una de las cosas, decíamos, de Epar Sulfur es eh, esta, esta muestra de, de alta reacción. Uh -huh. Yo creo que la, el, 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 la esencia del medicamento es esta esencia de alta reacción a todos los estímulos. Esa es la razón por la cual... Epar sulfur en la parte mental llega a ser un medicamento muy irritable, muy violento, y lo conocemos en la materia médica porque es el que le gusta prenderle fuego a sí, las cosas. Es el piromaníaco, que de hecho yo creo que deberíamos de encontrar a aquellos que, que se dedican a prender el bosque de la primavera y les deberíamos de dar unos, unas tomitas. ¿no? Exactamente. De hecho, si vamos a la rúbrica de mente, fuego, arroja cosas al fuego, por ejemplo... Converse el doctor.. El, el doctor... ¿Productor sí. nos, nos, nos switchea el repertorio? Gracias, Ahí está. Doctor. Ahí estamos viendo, por ejemplo, la rúbrica Mente Fuego, como lo pueden observar en los cuadros en la parte superior izquierda y abajo eh, el, el término de la rúbrica que dice Arroja cosas al fuego, quiere. Y allá están los medicamentos que, les, que son piromaníacos, que les, gusta, que les gusta encender las cosas, ver el mundo arder, como decimos. Uh -huh. Y entre ellos, ¿verdad? Destacan belladona y, por supuesto, eparsulfur. Uh -huh. ¿Cómo se ¿no? llamaba aquel romano que quemó? Nerón. ¿Nerón? Nerón. ¿Nerón? No, bueno, para todos aquellos que tienen un espíritu de Nerón, uh -huh. ¿no? ahí está este medicamento y ya les enseñamos a buscar esa rubrica. Así Fíjense es. que aquí hay algo sumamente interesante platicando sobre esta rúbrica. Eh, Ken, en su materia médica, uh -huh. él nos dice que es aquella mamá, deja, déjame, déjame refrescar mi memoria, ¿no? es aquella mamá que está amamantando, como dice la, la palabra, que probablemente esté cocinando, pero al ver el fuego de... De, de la estufa. De la estufa uh -huh. ¿No? O vamos a decirlo, a lo mejor en la antigüedad, de estar viendo el fogón, o estar viendo la leña, la que, leña estaba prendida. que estaba ardiendo, uh -huh. tiene el impulso de aventar a su bebé. Así es. ¿No? Entonces, por eso nosotros decimos que este medicamento es sumamente impulsivo y muy uh -huh. sensible. Ahorita, más adelante, vamos a aclarar esto de la sensibilidad, porque tiene sensibilidad al frío uh -huh. o al clima uh -huh. y al dolor. Y es uno de los medicamentos más importantes para las inflamaciones. Así es, es correcto. Doctor? Sí, así es. Dice el doctor Roger Morrison en su libro de los Keynotes de Medicamentos que la personal de, personalidad de EPA es característica por un sentido de vulnerabilidad en todos los niveles mental, emocional y físico. Epar es exquisitamente sensible a todo tipo de dolor y con frecuencia parece quejarse grandemente fuera de proporción a su enfermedad o lesión. Exactamente, les doy un ejemplo, hace un tiempo nosotros tuvimos un paciente el cual, así literal, literal, se va de farra con los amigos uh -huh. y al día siguiente pues amanece malito, amanece con resaca y él tenía la sensación de que iba a explotar. Okay. O sea, que todos sus órganos, todo por dentro iba a explotar con esta sensibilidad. Entonces, cae aquí al, al, al consultorio, al dispensario de la escuela, lo empiezan a observar y es esta sensibilidad al dolor tan increíble como ustedes no tienen una idea. Nosotros sabíamos que el niño estaba pues, deshidratadito y estaba crudito, ¿no? Pero no, no con eso de, de estallar y con, con esta sensibilidad sumamente impresionante y con un frío muy marcado que es, que es característica de este medicamento. Así es. ¿Cierto, doctor? Sí, es correcto. Dice la materia médica con respecto al frío, vamos a llegar ahorita más adelante esa parte, eh, que en especial es este frío eh, proveniente del norte, pero tiene un nombre, nada más que se me olvidó ahorita, no sé si tú te acuerdas pues es... cómo le llaman a ese... En las materias médicas, como mm. dice. Pero bueno, ahorita… Es, ahorita el, es el que yo como de Dulcamara y de, de estos medicamentos que son sensibles al viento frío que baja de las montañas. Así es, al met, viento frío que baja de las montañas, pero tiene un nombre en la materia médica. Ahorita a ver pero si alguien… A ver si nos el, acordamos o sí. alguien que nos comente a ver cómo dice el libro. ¿no? Exactamente, así es. Dice el doctor Roger Morrison que cuando el paciente siente que su seguridad es amenazada… Él puede reaccionar con cólera y aún con rabia, como decíamos, un medicamento altamente violento, y él puede tener impulsos fuertes y violentos, y también impulsos suicidas. De hecho, los niños suelen ser bastante irritables y muy abusivos, dice el doctor uh -huh. Roger Morrison con respecto a EPAR-Sulfur. Dice: La constitución física de EPAR es también vulnerable, las infecciones llegan rápidamente dentro del paciente, sistemáticamente con todas las formas de fiebre y aún con sepsis y localmente con formación de abscesos y supuración, que es otra de las grandes características de este medicamento. ¿Quieres hablar de esas? Eh, mm -hmm. Sí y no. Ok. <risa> <risa> Entonces, no. Sí, normalmente son las mucosidades de color verdoso, uh -huh. ¿no? O lagañoso, ¿no? Que de, de al grado de, de amanecer con los ojos pegados por las lagañas. Uh -huh. Yo espero que a, a ninguno de ustedes en el transcurso de su vida de lo que vamos a platicar les haya pasado. Pero es esta secreción de mocosidad tan abundante, que vamos, vamos a decirlo así, de esta infección tan fuerte que da en las vías respiratorias que inflama e irrita y contamina la, la conjuntiva. Y es esta secreción de esta lagaña pegajosa, uh -huh. ¿no? Eh, verde, de, de color verdoso. Que tienen que remojarla como para que les permita abrir los ojos Ese, esta, es esa parte y, y hablando de los abscesos vamos a decirlo así eh, este es uno de los medicamentos que también está indicado para las espinillas públicas o los vellos enterrados, yo espero que nunca en su vida, nunca en su vida lo, de lo que voy a platicar les haya pasado pero por alguna extraña razón se encarna un vello en uh -huh. el pubis se inflama es sumamente doloroso eh, es rojizo y radia calor este es uno de los medicamentos que nos sirve para para que se abra como esa heridita y supure y poder sacar mano, mecánicamente el, el, el vellito para que pueda sanar este medicamento Previene porque se hace como una bolsita. Si es continuo, es, eh, es, es que tiene un nombre un nombrecito. No me acuerdo si se llama Comedón. Mm. No recuerdo. Muy bien, ¿no? uh -huh. es que no me acuerdo yo tampoco uh -huh. cómo se llama. Pero bueno, ustedes que, que están oyendo mi narrativa deben de, deben de saber a qué es lo que me refiero. Yo espero que en su vida lo hayan sentido, lo hayan visto, a lo mejor en el vecino o en un primo en bueno, un hermano o hermana no lo sé pero ustedes no porque sí duele y para las uñas enterradas se dan tomitas para las uñas enterradas para que quitar esa sensibilidad y que se pueda como maniobrar porque finalmente hay que ir con el podólogo Ajá. ¿no? con los especialistas de como voy, voy a echar una marca pero no vayan <coughs> para que mecánicamente les ayuden a retirar ese trozo de uña que que les está generando esa lesión Pero este medicamento quita esa molestia Tan tan severa Es correcto, de hecho eh, Llega a ser muy Muy molesto, yo creo que a todos nos ha pasado Como dices tú, de repente una uña enterrada Muy molesto porque La, la inflamación que se llega a hacer Es tal Que la piel de la parte Donde la uña está enterrada Se hace súper súper sensible Y cualquier roce, cualquier Incluso el pisar, el simple pisar ¿Verdad? Hace, hace que la uña duela. Eh, yo creo que de ahí viene toda esta cuestión de la hipersensibilidad que tiene Par Sulfur con respecto a los dolores. Exactamente. Es, es el medicamento, yo creo que más se queja de los dolores, uh -huh. o más fuertemente se queja de los dolores cuando tiene algún tipo de problema. Eh, sí, voy a dar un ejemplo. A lo mejor su dolor es de uno, pero él lo siente en diez. Exactamente. No, Así es. o sea, es. Hipersensible, hipersensible al dolor. Pero fíjense, hablando sobre el mismo paciente que, de la descripción que les estaba dando, este paciente nos decía que a él le, le encantaba escuchar música pesada. Okay. ¿No? Espero no explicarles qué es música pesada. Me imagino que la mayoría de nosotros podemos usar nuestra imaginación. Ustedes imagínense esos que escuchan rock pesado y así como uh -huh. muy muy intenso y fuerte, uh -huh. él decía, cuando yo escucho esta canción, puedo imaginarme al escritor cuando estaba escribiendo esta canción, que, que en las letras, porque en algunas letras decía que él quería como abrirse y, y desgarrarse la piel para estar mostrando sus músculos al mundo. Entonces, a ver, ¿es impresensible el dolor? Ajá. No es. O sea, o sea, ¿cómo va a querer quitarse la piel? Ajá. ¿No? Porque el dolor que lleva dentro es mucho más intenso que el dolor físico. Okay. Y yo digo, "Ay, no hay <laughs> o sea, <risa> <risa> para ¿Eso? él no. No es cierto, eso es pura mentira. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver esta, esta mezcla de estos dos medicamentos. Vamos a decir sulfur, quien conoce la patogenesia de sulfur sabe que el sulfur es sumamente creativo. Uh -huh. Tiene una, imagina una imaginación muy volátil y es, un real, es realmente creativo en su imaginación. Es un artista, vamos a decirlo así. Entonces, este medicamento tiene, puede llegar a tener estos rasgos artísticos, pero con su autolesión. Este es uno de los medicamentos que se automutila. Uh -huh. O sea, porque tiene tanto dolor físico, tanto dolor mental, que el dolor físico llega a minimizarse. A menos que tenga una inflamación, porque entonces esa inflamación le genera el dolor más grande de toda su vida. Así es. Dicen cualquier materia médica con respecto a Heparsurfur que tiene hipersensibilidad a todos los estímulos, principalmente aquellos que tienen que ver, como dices tú, con las inflamaciones, que le van a provocar un dolor indescriptible en su sentir uh -huh. para él. Uh -huh. ¿no? Entonces, imagínense que tiene una cuestión emocional. Entonces, ¿cómo sería este dolor emocional súper intenso? Uh -huh. Tan intenso que puede superar cualquier dolor físico. Uh -huh. ¿No? Entonces, por eso quiere como compensarlo. Para mí hay dos medicamentos que tienen este, este tipo de dolores. Uno, si mi memoria no me falla, es silicia y el otro es sulfur. lo de la espina. Ok, así es. Uh -huh. ¿Cierto? De, de hecho, se supone que eh, silicia de apodo tiene el saca espinas. Y cuando uh -huh. nosotros vamos a, vamos a decidir prescribir silicia, tenemos que preguntar que no haya cuerpos extraños en el cuerpo para que no haga como la función de expulsarlos. Uh -huh. Y este medicamento tiene esa sensación de silicia, de una, o como si le estuvieran encajando espinas. Hay otro medicamento que se llama... Es nitricum acidum. Ajá. Nitricum acidum, que también tiene la sensación de espinas o como. O alfileres. O alfileres, uh -huh. pero en las uñas. Así es. Cierto, como cuando, como torturaban los chinos, ¿no? Sí, algo así, <laughs> algo así, algo así. Entonces, si me, ay, pobrecitos, ¿no? O sea, sentir que les están encajando alfileres o, o espinas en, en las uñas, creo que eso es sumamente doloroso. Entonces, ese es uno de los miedos más grandes de este medicamento. Este medicamento también como mercurio y nux vomica, nux pide de favor a sus familiares que les escondan los cuchillos porque tiene miedo en un ataque herir a alguien o herirse a sí mismo. Uh -huh. Este medicamento tiene un alucín, tiene un delirio. ¿Cuál es este delirio? Este delirio es esa sensación de hacerle daño a alguien más. Doy un ejemplo. Nosotros tuvimos un paciente que era mecánico. Y este, este paciente, eh, pues lógico, ellos lavan sus instrumentos con. Vamos a decir, que va a lavar un carburador, pues lo tiene que lavar con gasolina. Así es. Este medicamento se va a hacer la pregunta: ¿qué pasará si le prendo? Uh -huh. Ok, este paciente que yo les estoy describiendo no se quedó con la duda. Sí. <laughs> Le prendió, okay. ¿no? Le prendió. Entonces, pues llegó al hospital por lesiones de quemaduras y todo este rollo. Y ese mismo paciente nos hacía una narrativa de que cuando él veía a alguien muy farolón, uh -huh. muy presumido en un trocón, que es trocón una camionetota bien bonita, uh -huh. ¿no? O un transporte. A él le daba el impulso o le daban ganas de encajarle el desarmador simplemente para sentir qué se siente introducir ese objeto en la otra persona. Ok. No tienen estos impulsos, pueden llegar a llegarlos a hacer, puede que no, pero más bien hay que mantenerse alejados de estos individuos, ah, así sí, son es. un peligro. Que yo creo que ya están guardaditos, ¿no, doctor? Sí. Sí, ya ahorita es, 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 este, es mucho más complicado eh, ver ¿no? a este tipo de personas. De hecho, hablando de estos ataques explosivos, de este coraje, si vamos a la rúbrica de mente cólera, a ver si nos, has, nos que nuestro una, repertorio, uh -huh, nuestra app. que es una rúbrica bastante grande, vamos a poder encontrar muchos medicamentos ahí. Y eh, como pueden observar ustedes, los medicamentos en rojo son los medicamentos de tres puntos, pero los que están en rojo y aparte en mayúsculas, en mayúsculas es de son los de cuatro puntos, que son los más representativos de esa rúbrica. Y encontramos a chamomilla. También encontramos a Epar sulfur, como lo podemos ver ahí, y encontramos más abajo a nuxvómica. Son los tres uh -huh. medicamentos que expresan la cólera y la violencia, vamos a decirlo así, uh -huh. mucho más... Eh, importantes, mucho más grandes para este síntoma en especial. Muy marcada, vamos a decirlo así. Es uh -huh. sumamente berrinchudo y explosivo. Es, eh, tiene, Se cega, vamos a decirlo así, uh -huh. ¿no? Y pierde la razón cuando entra en su crisis de, de enojo, de coraje y puede llegar a lesionar a los demás. Sí, es un peligro para los demás. Es correcto, así es. Pero tiene algo muy bueno este medicamento, doctor. Fíjese que para mí. Yo en algún tiempo dije, híjoles, se me hace que necesito Epar Sulfur. No porque se me encarnó una uña. No, mm -hmm. no, no, no. no pues, para eso fui con, con Gaby Pérez. Con Gaby, muy bien. Que <laughs> le mandamos un saludo. Uh -huh. ¿Sí es Pérez? Eh... Pues Creo con Gaby. Sí. Con y Gaby. Si no, ya le cambié le uh -huh. Exacto. ¿no? Uh -huh. Pero con Gaby. Dije, híjoles, voy a, voy a hacer parsulfur Ya nomás me falta que se me entierre un vellito público. Sí. Uh -huh. Pero no. <laughs> pues dice, pide y, y se te concede. El, ah, ok. No, no dije, sí, se me hace que sí. Pues ya nomás me falta un tercer punto. Uh -huh. La comida favorita de este medicamento uh -huh. es la fruta en vinagre. Así es. Todo lo que tenga vinagre y sea muy ácido le encanta. Exacto. ¿verdad? Entonces, híjoles, ¿qué cree? Fuimos a las carnes, estas del pollito. Ajá, sí, 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 sí. sí, sí fuimos sí. a unas carnes aquí de Guadalajara que, que su logotipo es un pollito, uh -huh. ¿no? Pero son carnes asadas y tienen un pollito, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sí. <laughs> fuimos a estas carnes y te, da, y te regalan un platito uh -huh. con unas cebollitas. Y unas zanahoritas. En, y, ah. y unas zanahorias en vinagre ah. sumamente exquisitas. Doctor. Así es. Entonces, híjoles, como me, a mí me encantaron, me encantan los cueritos y las y las manitas de puerco, y yo dije, no, sí, necesito el ¿no, Entonces, ya estoy como los estudiantes, nomás leemos una patogenesia o leemos un medicamento y decimos, necesito tomar. Exacto, ese soy yo, decimos. <risa> <risa> Bien. Sí, así es, doctor. Ha llegado el momento de leer algunos de los mensajes que han estado llegando, ya nos está avisando el señor productor, así que vamos a darle lectura. Tenemos un saludo de Juan, dice, un saludo desde París. Mi nombre es Juan Nogués. ¿Existirá algo para soltería? En un video vi algo que hablan de eso, pero no lo profundizaron. Pues no lo sabemos ver más adelante, sí. ¿no? De, de que hay. Hay. Así es. No sabemos, Juan. A lo mejor estás comentando los videos de no hace mucho, el mes pasado, precisamente cuando hablábamos acerca de los trastornos por pena los trastornos por decepción. Por amor, no, 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 no sé si te estás refiriendo a eso. Pero este, bueno, ya tomamos nota aquí específico de medicamentos para los solteros y podemos hablar y solteros. solteros y solteras, exactamente, y podemos hablar de eso en alguna de las videocharlas más adelante para que estés al pendiente. De mientras, como dice el doctor, entra, ve los videos, déjanos tu like, haznos algún comentario que nos daría muchísimo gusto poder interactuar contigo. Eh, este, en lo que tú comentas. También tenemos un saludo de Fabiola Torres que dice buenas noches, saludos, gracias por compartir. Mm, gracias, a gracias a ti. Fabiola. También saludo de Luz Chiquis que dice buenas noches, qué felicidad estar estar aquí. Gracias Luz por tu saludo. Vamos a darle a Luz una palomita. Hace mucho que no le damos a Luz una palomita. A mm -hmm. las tres, una, dos, tres, palomita, palomita para Luz. También tenemos un saludo de la Aura Peña que dice Buenas noches doctores gracias por el conocimiento saludos saludos gracias a ti la Aura Lupi, eh, Lupita Casillas dice Buenas noches hoy podré hoy podré estar en vivo con mucho gusto y aprendiendo con cada videocharla gracias gracias Lupita un fuerte abrazo hasta donde estás Gustavo Rup que dice Buenas noches desde Argentina gracias Gustavo un fuerte abrazo gracias. hasta allá hasta Argentina José Sánchez dice, Epar Sulfur es la combinación de la calcárea y la flor de azufre. Uh -huh. Su personalidad es muy violento e irritable. Correcto, José. Así es. Y vamos a hablar más ahorita con respecto a estos síntomas físicos que tienen que ver con esa, con esa violencia. Eh, Jerry Fonsi, que dice, buenas noches, maestro Belly y Javi. Uno de los pocos medicamentos que surgió de una combinación atípica a la naturaleza individual del resto mayoritario. Fuerte abrazo a ambos. Gracias. Gracias, eh, Jerry. Igual, igualmente un abrazo para ti. Sí, que por cierto, es lo que hablábamos al comenzar la videocharla, es donde nosotros nos damos cuenta que al mezclar dos sustancias podemos generar una patogenia nueva. Entonces, es por eso prescribimos un solo remedio. Es correcto, así es. Eh, Bexmart que dice, felicidades por este programa, me sirve mucho en mi práctica médica. Gracias. Gracias Bexmart, un fuerte abrazo. Marta Alicia Mesa que dice, buenas noches, muchas gracias por su valiosa información, saludos. Saludos. Gracias Marta, un fuerte abrazo. Lula Sánchez que dice, hola, buenas noches maestros, excelente semana, gracias por compartir. Gracias. Gracias Lula. a ti Lula. Eh, Norma Loera dice. Ya no voy primera, a decir nada que este, que, que hoy sí se da para hablar de, de los cueritos y de las patitas, pero no voy a decir nada porque diario me regaña Lulú. Exacto, <laughs> así es. Mejor que nos invite una, ¿no? Y la disfrutamos y, y las acordamos de sulfur. Así es. Muy bien. Uh -huh. Lo que pasa es que, querido auditorio, Lulú, que es una destacada alumna de aquí de esta escuela, ella hace, sabe hacer muy bien Todas estas partes, y las manitas de cerdito, los, este, las orejitas, todo este tipo de. ¿Cómo se le dice? ¿Es botana. Este, ¿Botana? Fruta, fruta en vinagre, vinagre y botana, lo hace muy rico. Ha compartido con nosotros en algunos momentos. No, pues dura media hora el, el bote que trae. <risa> <risa> ¿De acuerdo? Enorma Loera dice: primera vez que los veo en vivo. El dueto maravilla, los mejores. Gracias, Gracias Norma. Déjame Gracias. felicitarte por tu gusto tan exquisito. <laughs> Gracias. Gracias. Lisbeth Márquez dice: Buenas noches, maestros. Buenas noches, Lisbeth. Buenas Lizbeth. noches, un abrazo, Lisbeth. Eder eh, Talavera, homeópata biomagnetista, dice: Hola, buenas noches, amigos, les saludo con gran aprecio. Gracias por sus valiosos aportes. Gracias a ti. Gracias, Eder. Eh, Lorena Anerol dice: Saludos desde Arandas. Saludos hasta Arandas. Ah, saludos hasta allá. Benita Osorio Martínez que dice hola buenas noches saludos desde el Estado de México excelente charla gracias gracias que fíjate que precisamente ayer en la noche nos estábamos acordando porque no sé si tú te acuerdas que había una alumna que se llamaba Talia sí, sí que sí, venía claro. de, de, de Arandas y que nos vendía unas paletitas de, de, de un fruto de un árbol que hay aquí afuera Sí, sí, este um, Arrayán. Arrayan, de Arrayán. De, de unas paletitas de Arrayán. Uh -huh. Y eh, allá hay una es, es, Yo me imagino que en la misma fábrica de dulces, que es como dulce artesanal, uh -huh. esas paletitas estaban bien sabrosas. Sí. ¿No? Y me acordé. Y, ay, se me hizo agua la boca. Y hacían unos dulcecitos como de jamaica uh -huh. o así como aciditos sí, ¿no? sí, Hab sí. hablando sobre el medicamento que le gustan esos sabores ácidos de hecho de esos esos dulcecitos de jamaica aciditos los dan ...ahí donde fuiste a comer las carnes del, del pollito. Ah, pues déjame, de, déjame decirte, ¿Sí? fuimos, fuimos a cenar ayer en la noche... Okay. ...y déjame decirte que ya no te los dan, te dan unos, unas mentaditas. Ah, ¿sí? Uy. <laughs> te dan unos dulces sabor menta Ajá. y por eso Ajá. nos acordamos y ¡uy, qué decepción! Yo quería ¿no? mi dulcecito de jamaica. Sí, yo quería mi dulcecito de Parsulfur. Mm, bien, Tania <laughs> Gómez dice, buenas noches, muchas gracias por explicar tan claramente. Gracias, no, gracias Tania, a ti. a ti un saludo. Carmen Robles, buenas noches profesores, saludos y muchas gracias por el tema. Saludos desde Ayotlán. Saludos hasta Ayotlán. Gracias Carmen. Ad... Déjame decirle que de Ayotlán era mi abuela. Ah, ok. De por allá. Muy bien. Antes era yo el chico. Ahora okay. es Ayotlán. Ayotlán. ¿No? Muy bien. Adri Ríos dice, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos hasta. La gracias Ciudad de México. Adri. Lorena. A... A Nerol que dice saludos desde Arandas. Saludos hasta Arandas. Saludos hasta allá, así es. Carlos Plasencia Raigosa dice: Buenas noches, saludos. Epar podría servir para una afta en la garganta, atrás no. de la campana. Hay muchas lagañas en los ojos y en la nariz. Gracias. Pues si ¿sí son verdosas, pero lo mejor es que consulte a su homeópata, ¿no? que le hable. O que le mande un mensajito, doctor, ya sí. que en privado y que ya le dé más características y usted le diga, no, pues sí, no, pues no. Exactamente. Y la potencia y cada cuándo y todo, ¿no? Exactamente. Así es. Y la cuenta. ¿no? <laughs> Exactamente. No, o bien, bueno, va de free, a... va de gratis por, por ser participante. Exactamente, ¿no? sí. así es, bueno, así okay. es. Que me mande un mensajito y me dé un poquito más de información mm -hmm. y ya le digo. ¿Sas? Muy bien, perfecto. Bien, pues ahorita vamos a continuar con más saludos. Mm, con respecto a los síntomas generales que hacen que Epar Sulfur destaque mucho como un medicamento para vías respiratorias, como decía Javier hace un momento... Es que es un medicamento muy friolento y, aparte, agrava por cualquier eh, forma de frío, en especial el aire frío. Exacto. Este medicamento es el que no puede descubrirse, no puede destaparse uh -huh. si hay una pequeña corriente de aire, porque en el momento en el que siente el aire en alguna parte de su cuerpo, en ese momento va a tener muchos problemas. Y la principal forma de expresión de estos problemas de vías respiratorias o provocadas por el frío está en la garganta. Heparsulfor uh -huh. es un medicamento que suele utilizarse mucho, el homeópata suele utilizarlo mucho para muchos tipos de amigdalitis. ¿verdad, sí, 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 sí. En especial estas que llegan a tener puntos blancos, blancos ¿de Así acuerdo? Como, como. Pues casi. ¿eh? Sí, puntos blancos o. Eh, este, ¿Cómo se llama? Depósitos de pus en la garganta. Uh -huh. ¿De acuerdo? Que, que de hecho en ese punto puede llegarse a confundir con mercurio, que de hecho de acuerdo a esta, a, a esta personita que nos manda este mensaje de que tenía un afta detrás de la garganta, uh -huh. o detrás de la campanilla, perdón, uh -huh. me hace recordar que este medicamento es uno de los, de los medicamentos que se utiliza para la intoxicación de mercurio. Ok. Uh -huh. De hecho, bueno, yo me, yo me acordaba, desafortunadamente, hace algún tiempo, un, un pequeñito, un bebé, se metió a, bueno, no tan bebé, un niño, se metió a nadar al dior Lerma, si mi memoria no me falla, uh -huh. y eh, tuvo una intoxicación por eh, metales pesados, específicamente mercurio. Entonces, para, a mi mente, cuando yo vi la nota, cuando yo vi la noticia, dije, ese niño hubiera estado muy bien si le hubieran prescrito. Epar -sulfur. Epar -sulfur. Uh -huh. Sí, Entonces, este es uno de los medicamentos que sirve para este tipo de intoxicaciones. Vamos a decirlo así. Nosotros sabemos que arsénico sirve para la intoxicación de embutidos, carnes frías, uh -huh. ¿no? O pollo. Ok. ¿Cierto? Uh -huh. Mercurio sirve cuando nos comemos carne en, en cierto estado de descomposición. Ok. Vamos a decir que se nos ocurre ir a los taquitos de la esquina y a lo mejor pedimos unos cuatro de adobada y pues por algo lo adoban, ¿no? Lo adoban para quitarle ese sabor a... <risa> <risa> echadito a perder, Ajá. ¿no? O, o, o de longaniza o chorizo, uh -huh. ¿no? Y, y vamos, amanecemos malitos con, con, con una diarrea líquida sumamente, iba a decir apestosa, pues ya lo dije, ¿no? Pues sí. Uh -huh. Entonces, Mercurio nos sirve para este tipo de, de intoxicaciones. Y Eparsulfur nos sirve para aquellos que se intoxicaron por mercurio literal. Doy otro ejemplo. En algunas ocasiones se nos ha quebrado un termómetro. Uh -huh. Ustedes imagínense. Cuando nosotros éramos niños, a lo mejor no sabíamos, se nos quebraba un te termómetro y veíamos la gotita de mercurio. Así es. Somos niños, ¿qué vamos a hacer? Ahí estamos jugando con el mercurio, ¿no? Ahí uh -huh. Estamos picándole. Y, y tocándolo, y ya lo traíamos en la mano, jugando con él, sin darnos cuenta que nuestra piel lo absorbía. Uh -huh. Y por alguna extraña razón nos enfermábamos. Así es. ¿no? Ya sea de las vías respiratorias o nos daba una infección, y ahí estábamos, además no, en la mañana no podíamos ni. Ni despertarnos, ni abrir los ojos porque los teníamos pegados con lagañas. ¿sí? Así yo es. espero que nunca le haya pasado, doctor. Seguramente si des... sí, no recuerdo, yo pero sí me seguramente a asustar, sí. Yo, yo, uh -huh. yo sí recuerdo una ocasión que sí me llegué a asustar: De ¡ay, no veo, no veo! Mamá, <ríe> ¡Mami, mami! <ríe> Pero ya, ya ah, saben no. ustedes que mi mamá era homeópata, Ajá. ¿no? Mi papá también. Entonces, pues ya sabían quedarme. Ya nomás me limpiaron con té de manzanilla mis ojitos tan bonitos y hermosos. Bueno, <laughs> esa es mi apreciación. Déjenme quererme a mí solo. <risa> <risa> Exactamente. Otra de las grandes características a nivel general que tiene Epar Sulfur es que la gran mayoría de las descargas, en especial las descargas purulentas, Ajá. Tienen un olor muy ofensivo uh -huh. y es muy característico el, el, el olor de, de epar sulfur. Uh -huh. ¿Recuerdas cuál es? ¿A qué huele el, 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 la descarga purulenta? No, dele, dele, dele. Huele a queso rancio. Huele a queso rancio. Yo me imagino, digo, nunca he olido una secreción de este tipo. Pero ah, yo me imagino ver, que es. A ver, Eliseo, pues porque no quieres. A ver, ven. <laughs> porque me, me sí, imagino parecía. que es como el queso, este, los quesos estos fermentados, muy fermentados, los eh, sí. quesos sí, sí. Eh, franceses, Ajá. ¿no? Que Ajá. están como verdosos en y algunas más, partes. Eh, ¿Alguna vez has probado el queso azul? Sí, azul. Ah, bueno. No, sí, o sea, sí, sí, pero ya como, como pasadito, vamos a decirlo así. Ok, ajá. O sea, añejo, mejor, añejo, añilado, ¿Mm? añejo, ya pasadito. Es ese olor el que tiene, el que tiene la secreción de este, de este medicamento. Okay. O sea, a lo mejor cuando nosotros lo comemos en pizza o lo comemos en, en, en algún alimento, pues es un sabor fuerte, uh -huh. sumamente fuerte. No, pero ya pasadito, no, olvídate, <risa> <risa> es muy perceptible, vamos a decirlo así, uh -huh. y, el, y el olor de este es, es así, entonces tú imagínate cuando tiene este, bueno, es, yo le voy a decir comedón, o esta espinilla, o este vello enterrado en el pubis, uh -huh. ¿a qué le huele? Sí, sí, sí. A la hora que, que estalla, a la hora que toda esa puse empieza a, a salir, me imagino. Ajá. Entonces sí, empieza como, a oler a como este. Como el marido que llega con la esposa. ¡Ay, esposita hermosa, preciosa! Fíjate que de pura casualidad pasé por la Simili Ajá. <laughs> y estaban en oferta los preservativos. Uh -huh. Y compré unos de sabores ¿Qué onda? ¿Experimentamos? Y la esposa, pues pues sí, sale, pues voy a apagar la luz. Y ya apagan la luz. Y dice, "Pues este como que sabe entre pescadito y requesón." No, espérate, todavía no me lo pongo. <risa> <risa> no, entonces, bueno, más, o, más menos. o menos por ahí ya, ¿no? <laughs> Exactamente. Así es. Y por último, a nivel general, ya lo había dicho Javier hace un momento, tiene dolores punzantes o dolores como de astilla, como de alfiler, uh -huh. ¿no? que comparte con nitric acidum, que también comparte con silicea, habías dicho. Silicea. Así uh -huh. es, ¿verdad? Bien, eh, con respecto a la cabeza, porque ya habíamos dicho... ¿Y ácido? Así, eh, nitric acidum. Nitric acidum. Ácido. ¿Mm? Uh -huh. Nitric acidum. Nitric acidum. Este, con respecto a la garganta, decíamos, pues es muy común estas eh, faringitis, estas amigdalitis, con estos característicos dolores de punzada, con estas eh, glándulas muy inflamadas, en muchos casos llenas de pus. Pero la cabeza también es otro sitio importante donde parsulfur llega a manifestarse. Principalmente... Eh, Hepar-Sulfur es uno de los medicamentos que en tiempo de aire, en tiempo tal vez de otoñal y en invierno, siempre tiene que utilizar un sombrero, una cachucha, la algo, gorra. una gorra, un sombrerito, algo para que le cubra la cabeza. Porque al eh, tener la cabeza descubierta le va a ocasionar muchos problemas a nivel de cabeza. El más común... Y que también es el uso más común clínico de hepar sulfur, principalmente para los niños, es la otitis. Uh -huh. Empieza a haber inflamación del de oído y entonces el niño se despierta en la madrugada, no puede dormir, dice que le duele mucho, grita, se agarra, ¿de acuerdo? Y es precisamente. Y es que, que son dolores sumamente intensos para uh -huh. este tipo de. De personas que necesitan la toma de parsulfú. Así es. De hecho, esas personas necesitan tener sus orejas, sus oídos cubiertos, porque cualquier airecito de más, en tiempos fríos, uh -huh. le van a ocasionar estos problemas. Fíjense, De hecho, creo que es claro, claro, en su materia médica nos dice que este es uno de los medicamentos que son indicados para aquellos pacientes que mejoren con compresas calientes. Uh -huh. Entonces, cuando este niño tiene esta otitis, y acuérdense de un remedio de la abuelita, era que ponían a asar cebolla, doctor, ¿sí se acuerda? Eh, sí, a mí me tocó también que calentaban, me imagino que aceite de algo, de oliva o de ricino o algo, y, y con un lo lo algodoncito… Se lo ponían en el oído. Así es. Entonces, uh -huh. técnicamente le están aplicando calor, entonces uh -huh. este medicamento, su característica principal es que todas sus molestias mejoran con aplicaciones de calor. Así es. Uh -huh. O sea, sea la que sea, ¿no? Uh -huh. Es bien. correcto. Bien, eh, creo que ya tenemos más saludos que hay que darles lectura, así que vamos a proceder. Tenemos un saludo de Giovanni Leida, naturópata, que dice: Saludos, profesores, espero que estén muy bien. Muchas gracias por continuar impartiendo sus experiencias y conocimientos de medicina homeopática. Gracias. Gracias, Giovanni, un fuerte abrazo. Hasta Na Estados Unidos. ¿no? Hasta Estados Unidos, así es. Naturópata Luciano A. Meneses dice saludos desde Comitán Chiapas. Saludos hasta Chiapas. Saludos, saludos, este, Luciano. Miriam Chávez dice saludos y muchas bendiciones. Saludos, Miriam, hasta Querétaro. Gracias, Miriam. Eh, Is Isarel Galeana dice hola, buenas noches, gracias por compartir y cuidarse de los S-Par-Sulfur desequilibrado y cómo son cuando están. Y cómo son cuando están en equilibrio, pregunta. Pues son miedosos. Uh -huh. O sea, son miedosos, tienen miedo a enfermarse por la sensibilidad que tienen. Uh -huh. Pero. Eh, a ver, espero no. Es ¿Cómo? un medicamento ansioso también. Sí, uh -huh. sí. O sea, es. Es que no, no, no quiero decirlo como tal, ¿no? pero finalmente son melancólicos también. ¿no? Así es. ¿No? Eh, le, les diría, es como, a ver, ¿qué música escucha? No, no voy a decir eso. Ok. Bueno, ahorita, ahorita nah. armamos, ahorita sí, lo armamos. Sí, 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 bien. Eh, Aqua Rossi dice, muchas gracias, saludos desde La Paz, Bolivia. Un fuerte abrazo, Aqua, hasta allá, hasta muy La bien. Paz. Una ciudad de mucha altura, ¿no? La Paz, uh -huh. Bolivia, es, es ¿Qué, a qué nivel de hecho, del mar muy, de, de, muy alto. Eso me, me, me acordó. Uh -huh. Ha sido a La Gorda. La Gorda es un restaurante de comida mexicana uh -huh. donde venden un menudo exquisito. Uh -huh. Y yo les recomiendo que, si van de pura casualidad, van a La Gorda, pidan una orden de manitas de puerco en escabeche, uh -huh. ¿sí? Porque también tienen cocidas. Okay. no que es la que utilizan como para el pozole como para las tostadas, tostadas y uh -huh. eso. no, 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 pidan una orden de patitas en escabeche y se las van a dar con un gran surtido de fruta en vinagre uh -huh. con salecita Limón y unas gotitas de chile es el manjar de dioses de Parzulfur. Así es. Y ceniza agua la boca. Parzulfur estaría, estaría <laughs> ¿verdad?, regocijándose con ese plato. Sí, sí, sí. sí. Marcar dice, hola maestros, gusto en saludarlos desde Zacatecas. Disfruto, Zacatecas. disfruto mucho de sus clases postdata. Dice mi hijo que está de acuerdo en medicamentos para soltero de favor. <laughs> Muy bien, vamos a bueno, empezar a armar okay. algo de información okay. de eso. Pero con pelo o sin pelo en la mano. <laughs> con todo, pues ¿Sí? con todo. Sí, sí, sí bueno, sí. sale pues. Espinosa dice... Buenas noches maestro, saludos desde la calurosa CDMX. Saludos hasta la CDMX. Ah, sí, un abrazo Yatsiri. Adri Ríos dice... ¿Existe solo EPAR sin sulfur? ¿De dónde se obtiene EPAR? Bien muchas materias médicas solamente dice EPAR eh, yo creo que dentro del ámbito este Académico, coloquial ¿no? coloquial homeopático mm. nada más decimos EPAR muchas de las veces y, y de hecho si le cortamos el nombre nomás decimos EPAR mm. o Ajá. decimos EPAR sulfur pero es EPAR sulfur, sulfur calcario o algo así, así EPAR ¿no? o sea, sulfur calcaris, calcaris algo así ¿ajá? así es no existe este medicamento llamado EPAR solamente EPAR es una combinación este, Como ya lo había comentado Javier Al principio de la transmisión Hecha del azufre Y de la cáscara, vamos a decirlo así De la ostra, que es de donde se obtiene La calcaria carbónica Ajá, Hacen eh, como que Buscan una flor pura De, de azufre es, una, uh -huh. es azufre finalmente uh -huh. en, eh, Con cierta pureza y cierta forma Fíjense que, que cuando nosotros estábamos yo estaba de observador en una de las clases del doctor Gabriel uh -huh. López Padilla, que en paz descanse, y que les dejaba hacer natrum mur. Por darte un ejemplo. Ajá, ¿no? Y en alguna ocasión también hicieron sulfur. Entonces me tocó estar eh, de, en presencia de, de su clase cuando estaban haciendo natrum mur, por darte un ejemplo. Uh -huh. Meten la, el, azuca, el azúcar, la sal, la sal, la sal marina o la sal de mar, la, la meten al horno. Uh -huh. Y dejan como que se derrita, o sea, por el calor la sal se derrite. Y si no, vamos, si no me lo creen, ustedes hagan el experimento. Agarren un puñito de sal y déjenla al sol. Uh -huh. Y observenla un ratito mientras le está pegando el sol y mientras ustedes también se están derritiendo junto con la sal. <risa> <risa> y vean qué es lo que sucede. Se, se como que se licúa, se hace como tantito agua. Uh -huh. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros la metemos al horno. Se hace como agüita, después se seca. Y, y vamos, se saca del horno y se deja secar y se hacen determinados cristales. cristales. Uh -huh. Entonces se, se, se escogen en algunos cristales con los que se va a hacer la elaboración del medicamento. Uh -huh. Cuando se va a hacer reparsurfur, se hace exactamente lo mismo con el azufre. Se, se, se pone a calor y se buscan determinados cristales de, de la flor de azufre, okay. con una forma pura y bien definida. Entonces también se separan y... Eh, se, se raspa, vamos a decirlo así, la la iba a decir costra, ¿no? Pero es como lo que vamos a buscar en la, en la. cuando. conchitas. Uh -huh. Sí, sí, sí. <laughs> la, la conchita, ¿no? Uh -huh. se, se, se raspa, vamos a decirlo así, para hacerla un polvo como fino. Uh -huh. De y la será la parte del nácar. ¿No? Uh -huh. Así es. Uh -huh. La parte blanca. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y eh, de ahí, ya, ya que ya están seleccionados los dos productos, se, se, les, se les mete en calor como para hacer como un carbón, vamos a decirlo así, uh -huh. ¿no? y ya después se le pone determinado, determinada cantidad de, de alcohol o agua bidestilada para hacer como una masita y ya de, posteriormente se va haciendo como la regla de preparación. De cualquier forma, si tienes interés, pues yo te recomiendo que leas la farmacopea la farmacopea mexicana, ¿no? Uh -huh. Y ahí viene los siete métodos de preparación y vienen las indicaciones de cómo se cómo se prepara este medicamento. Esto es lo que recuerdo hasta ahorita, ¿no? Exacto. Ay, Así qué es. Señor. Hola, doctor. <laughs> Voy a seguir leyendo lo bien, que recobras. Bien. Dice, bien, dice bien. Gustavo Rub, estimados, no será viento Mistral, creo que sí es el creo Mistral. Que sí. Así sí. es. Gracias, bien, Gustavo. Gracias tú. Muy bien. Palomita. Exacto. Palomita para Gustavo a las tres. Una, Una dos, dos, tres. Palomita. Ahí está, palomita. Beatriz H. Gil dice, buenas noches, mis estimados doctores, siempre muchas bendiciones. Gracias. Gracias, Beatriz. Eh, Marvin Atencio que dice buenas noches desde Costa Rica. Saludos, hasta Gracias, Rica. Marvin, hasta allá un saludo. Ya me volvieron a dar ganas de ir a Costa Rica. Sí, exacto. Edgar Salvador López dice saludos, profes. Saludos. Gracias, Edgar, un saludo, un fuerte abrazo. Noemí Durán dice buenas noches, doctores. Saludos desde Tehuacán, Puebla. Gracias por sus charlas tan amenas y bendiciones. Bendiciones, Noemí. Así es. Epar es calcaria y sulfur, oui. es correcto, así es. Es la combinación de estos dos, pero recuerden no es la combinación de los dos medicamentos homeopáticos por separado, sulfur y calcaria, sino que Hahnemann hace una trituración de estos cristales de la flor de azufre junto con una raspadura especial de la calcaria carbónica extraída de la parte blanca de estas ostras, y entonces todo lo lleva a un mortero y hace una, una trituración muy, muy fina. Después lo lleva al medicamento homeopático y, obviamente, después hace la, eh, experimentación, la experimentación pura. Así es, ¿no? No es lo mismo utilizar sulfur y calcárea carbónica juntos, queriendo de obtener. Queriendo obtener este mismo resultado, ¿no? Por ejemplo, una persona que trae sus amígdalas llenas de pus, no va a ser el mismo efecto utilizar calcar y sulfur en el mismo frasco que ir por eparsulfur, que es el medicamento específico para eso. ¿De acuerdo? En los gastrointestinales, pues ya lo dijo eh, Javier hace un momento: tiene grandes deseos de ácidos, de especias y de vinagre. Todo lo que lleve vinagre le va a encantar. Eparsulfur es el que va a las hamburguesas. Y pide los pepinillos. Y pide los pepinillos. O es el padre de familia que va a las hamburguesas y a ninguno de los hijos ni a la esposa le gustan los pepinillos, los y sacan es, del plato y, y él, él los se, se los agarrando. Él, él, él ¿Qué, se ¿qué, está agarrando. Él es el que Por poniendo? ¿Cierto? Miren, déjenme, déjenme recordarles. Eh, eh, estuvimos en una transmisión especial en dice Cactus. Así es. En uh -huh. Dizzy Cactus, en algunos, en algunos platillos, les van a regalar algunos pepinillos. Por favor, pruébenlos. Es un manjar de dioses Pidan esos pepinillos Y, y se me hizo agua la boca atrás. <risa> <risa> Y pidan los pepinillos Exactamente Con unas alitas Exacto En el pecho Sulfur va a sufrir de Croup Croup Va a sufrir de croup Pero seguro. aquí no es falso Así es, aquí no es falso. Seguramente allá digo no, no, a lo mejor no todas las personas en el auditorio saben lo que es el crup, pero es una pero infección. Una los, el, el que nos mandó saludos de Argentina, yo creo que sí. Ese sí, es una infección de vías respiratorias superiores que causa obviamente dificultad respiratoria y a veces tos como de perro. Ese ¿Sí? es el crup, ¿Sí? ese es el crup. Así que Eparzulfur va a tener junto con estas infecciones muy importantes a nivel de vías respiratorias probablemente este crup. Eh, ¿Sí han oído esa tos de perro? Pedro? Uh -huh. Es como... <tose> 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 Exacto. <laughs> Más o menos, ¿no? Más menos. Y entonces, eh, a los perros les cuelgan un... Sí, dos pares. Uh, no, no, no. A los, y a las les... perras no. <laughs> No digo, a los, a los perros les cuelgan entonces un collar de limones. ¿Será por, ¿será por el ácido de epar Sulfur, doctor? ¿Será porque necesita parsulfur, le gusta el ácido de limón? No, ¿No tiene que ver con no, eso. No no. no, no, no. Muy bien. No, pues es como los que se cuelgan las, cabeja, las cabezas de ajo. Ok, ¿no? ajá. O sea, pues no. Es para los vampiros, nada más. Es para Sirve los para vampiros. los vampiros, nada más. Ajá. Pero nada más. Muy bien. En las extremidades, ya lo decía el doctor Javier hace un momentito, Va a sufrir de muchas cuestiones de infecciones, eh, médicamente se le llama paroniquia, uh -huh. paroniquia eh, que es una infección del tejido adyacente, adyacente perdón, de la uña, generalmente muy cercana a la parte de los dedos y que suele suceder en eparsulfur por varias razones. Una muy característica es porque tiene padrastros y se uh -huh. los jala se los muerde, ¿de ¿Mm? acuerdo? Y después toda esa parte se infecta. Obviamente viene una inflamación, se llena de pus y entonces ese par sulfur está gritando como si realmente, pues no sé, este... No, pero es que vamos ¿Mm? a recordar que esas infecciones son en lugares donde hay más terminaciones nerviosas, entonces yo sí creo que le duela. Sí, sí, yo creo que sí. ¿No está exagerando? No, yo creo que no. Pero bueno, aparte es un poquito exageradito, entonces... Pues, pues sí, entonces lo ves y dices la mitad y la mitad para no errarle. Exactamente, entonces ah. suele pasarle por esos padrastros. Suele pasarle, como ya dijo ahorita el doctor, por uñas enterradas uh -huh. también. E incluso suele pasarle por mucha humedad en la punta, de, o sea, en los, en los dedos de las manos, por ejemplo. Hace algunos... Algunos eh, meses, estuvimos dos años guardaditos, ¿verdad? Por la, emergencia, sí. por la emergencia sanitaria que tuvimos. Y andábamos constantemente utilizando agua, jabón e incluso este, geles, uh -huh. geles antibacteriales. Muchas veces, hepar sulfur, por esa humedad que no se alcanza a secar en esas partes, en principalmente los, las puntas de los dedos, empieza a tener estos problemas de estas paron, paroniquias. Que son, como decíamos, estas inflamaciones del tejido adyacente. Que obviamente se van a poner rojas, va a haber pus, le va a dar inflamación y va a tener muchísimo, muchísimo dolor. Y otra característica importante en las extremidades de Epar Sulfur es que siempre tiene las extremidades frías. Siempre tiene las extremidades frías. Así que, como decía Javier, siempre va a andar buscando algo que las caliente. Entonces. No importa la época del año, siempre busca tener cubiertos sus pies con unos calcetines, con algunas mallas o con algún tipo de algo para calentarlo. En el caso de las manos, pues obviamente en tiempo de frío los guantes son indispensables para epar sulfur y a lo mejor en tiempo cuando no es muy muy caluroso, si sí es el que mete las manos a las bolsas, incluso los pantalones o de la chamarra ligera, porque necesita tener las manos calientes. Siempre tiene manos y pies muy, muy fríos. Yo dije. ¿Y cómo sabe el doctor que realmente se mete las manos por debajo del pantalón? No, no, no. A las bolsas del pantalón. No, no, no. Por debajo ah. del pantalón. Ah, por debajo del pantalón. Pues no, no, no sé. No sé. Yo he visto que le meten a las bolsas del pantalón, ya por debajo del pantalón. Por debajo del pantalón. ¿Así lo mete para sulfur? Sí. Sí. Ah, ok. ¿Por qué? Pues la parte más caliente del cuerpo. Pues sí, exactamente. Está caliente. Y va a buscar ese, calorcito y la mete por debajo, debajo del pantalón. Ok. Y te digo porque a mí me tocó ver varios, ¿no? yo decía, ese separ. Ese separ sulfur. Ese par Exactamente bien eh, y sobre todo ahí por la gorda y eso saliendo de comer y de cenar y todo exacto <laughs> es muy característico de hepar Sulfur las inflamaciones glandulares uh -huh. tenemos obviamente glándulas en muchas partes del cuerpo así que cuando estas glándulas se inflaman hepar Sulfur suele ser uno de los medicamentos que en totalidad sintomática recuerden que hay que acudir con nuestro homeópata de confianza de cabecera para que a través de un conjunto de síntomas él pueda saber cuál es el medicamento, un solo medicamento que es el que va a prescribir, para que, como dices tú Javier, este, te, te sientas como te quieres sentir, te alivies, uh -huh. ¿de acuerdo? Así que, pero muchas de las veces el conjunto de síntomas, además de esta inflamación glandular, suele ser cubierto por sulfur, y también Epar, que decíamos eh, tiene una parte de sulfur, y sulfur es uno de los principales medicamentos que expresa en la piel, pues Epar sulfur va a tener abscesos en diferentes partes del cuerpo, incluso cualquier parte para donde haya piel precisamente es una parte propicia para que Epar sulfur pueda aparecer, para que pueda ser necesario, ¿no? Y como bien lo decías tú, más en estos casos en los que algún bello llega a, a enterrarse a a, enterrarse, a, no, a no este cuando va creciendo pues se queda la puntita no uh -huh. y se va como encarnando como encarnando y como sigue creciendo verdad pero por dentro pero por dentro exactamente y al rato se hace un pequeño absceso ¿De acuerdo? Este, y ya cuando por fin logran sacar el vello, tiene como 10 centímetros el vello de que ha crecido ahí quién sabe cuánto tiempo, ¿de acuerdo? Sí. Y sale con, pues obviamente con esta pus, con este, con esta, este, con este exudado y demás que suele tener, y con ese olor decíamos, pues, a esa eh, Ofensivo a ese queso rancio. Ah, ¿De acuerdo? A ese, quesito sabroso. a ese quesito rancio sabroso. ¿De acuerdo? Sí, Bien, entonces, pues, si uh -huh. les huelen los pies a quesito y se les han enterrado las uñas, ya más o menos saben qué medicamento necesitan. Les encantan las frutas en vinagre, Ajá. son sumamente sensibles al dolor. Se, se continuamente tienen infecciones de gargantas, tienen ajá. algunas inflamaciones de <risa> <risa> <¿Y> frío, ajá, <laughs> ah, y muy sensibles al frío. Entonces, pues ya saben más o menos qué medicamento les va a recetar su homeópata. Entonces, sí. vayan, consulten a su homeópata y así es más fácil para él para que les consulte y les dé ese medicamento que los va a hacer sentir. Como ustedes tienen ganas de sentirse. Y como decía la compañera, ¿cómo sería un Nepar Sulfur? Es la persona más amable que puede existir en este planeta, con miedo, con ansiedad, como todos los demás. Es correcto, así es. Bien, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Para mí ha sido un gusto poder estar con todos ustedes allá en casa, pasando, este, aprendiendo durante esta hora de transmisión un poquito más de uno de los grandes, de nuestros grandes policrestos, de nuestros grandes medicamentos. Así que eh, un fuerte abrazo por to para todos ustedes, gracias en verdad por las muestras de cariño que todos los lunes nos muestran hacia el doctor y hacia un servidor, gracias también a nuestros señores productores, el señor Eliseo y el señor Raúl que estuvieron hoy en punto de las ocho para sacarnos al aire y gracias Javier por la invitación que me haces no, a estar a aquí usted. contigo. Gracias a usted. Te dejo para que despidas y el programa. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron hasta el final, te recuerdo. Hay que compartir, hay que darle me gusta para seguir platicando contigo todos los lunes a las 8 de la noche. Te voy a recordar, el 29 y 31 tengo un curso de dos horitas, creo que es de 8 a 10, no me acuerdo el horario, ahí está en Facebook, revísenlo. Es paso a paso la jerarquización de los síntomas y el 17 y 19 es el de las apps para el celular con el doctor erwin yáñez uh -huh. de todas formas más, más, al más adelantito va a salir como la promoción para el curso del doctor erwin los invitamos participa para que aprendas mucho más y fácil verdad así es fíjate ya para despedirme una gacela tiene que adaptarse y ser veloz y salir corriendo a la más mínima provocación o amenaza de un león. Tiene que tener esta sensibilidad y este miedo a ser cazada de Hepar Sulfur. Uh -huh. Y el león tiene que adaptarse para correr y alcanzar esta gacela impulsivo con mucha ferocidad, como Hepar Entonces, al final. Nada es bueno y nada es malo. Depende de, de cómo te lo hayan enseñado. Entonces, tú no te preocupes. Hepar Sulfur, enfermo, desde niño está en la correccional. Porque uh -huh. ya hizo alguna vagancia. Un Hepar equilibrado es una de las personas más creativas que puede tener una empresa, pero es sumamente berrinchuda. Y este mundo es bizarro para él. Uh -huh. porque no lo merece y es sumamente sensible y todo el tiempo lo está atacando entonces te recuerdo mi nombre es Francisco Javier Vidales soy director de la Escuela de Miopatas Puros no te enfermes y nos vemos en nuestro próximo video charlen, y nos escuchamos en nuestro próximo podcast adiós, yo amo la miopatía bye ¿Qué te ha parecido el simposio? Pues me ha parecido muy interesante porque es una área que se desconoce totalmente o que no se aplica tan de forma común y se me hace muy complementario, o sea, complementa todo lo que ya estamos viendo. Fabuloso, eh, ha estado una información que nunca en mi vida esperé conocer, eh, los maestros están a la altura, me sorprende y estoy muy contento y entonces voy a estar regresando año con año. Me ha sido muy complementario porque, pues en realidad, la taxonomía de las especies, de la clasificación de las plantas es muy amplia. Y para hacer una síntesis de más de 10.000 o 40.000 especies diversificadas en el mundo, creo que ha sido muy aterrizado, muy puntual información. Es interesante porque vemos otra perspectiva de otro país, otro estilo de manejar la miopatía, de utilizar las plantas, de utilizar este, los conocimientos pues igual de Hahnemann, eh, al igual de, de las culturas. Y lo interesante de ella, pues lo que comentaban al inicio, que nada más es el organón y un libro de ella, los únicos que están traducidos al, al hebreo. Entonces este, es algo interesante conocer y ampliar más nuestra visión homeopática. Pues mira, se me ha parecido muy interesante, eh, tiene como mucho contenido muy innovador, eh, de repente sí es así como que mucha información y digo Ay, caray espera me lo organizo pero sí es muy muy interesante muy muy innovador me ha parecido excelente la ponencia pienso que es magnífico la admiro porque ha dedicado mucho tiempo de su vida a investigar a eh, hacer la conexión con la evolución y con, uh, más, con de una forma más holística la homeopatía y yo pienso que todos los homeópatas necesitamos eso uh, abrir nuestra mente a, a ver la homeopatía como lo que es es una cosa hermosa grandiosa maravillosa y este, estoy muy contenta de haber venido vine desde Washington al, a, al congreso al simposio y este la verdad me encantó me encantó mi esposo no es homeópata este es él, era él es es de la área de medicina pero nada que ver con homeopatía y esto le ha abierto muchísimo, muchísimo. Ahora ya vamos a poder platicar, porque no, ni platicábamos de hemopatía, era, él era otra corriente. Y pienso que la forma como planearon el, todo el simposio fue maravilloso, porque empezaron desde los comienzos de la hemopatía, cómo nació, como una recordatorio de todo y la verdad muy respetable, todo el trabajo muy profesional. Me parece un simposio maravilloso, la ponente con... Un, una trayectoria muy interesante. Su forma de ver los remedios con esta sensibilidad de las plantas es algo que aporta mucho material nuevo para mí. Es un simposio lleno de sorpresas y de mucha información que me va a servir a mí para aplicar en la consulta y con mis pacientes. Muchas gracias por este simposio hermoso.